Hay dos tipos de ecuaciones de segundo grado incompletas. Unas, aquellas en las que falta el término independiente. Y otras, donde falta b. O se puede decir que b es cero. Y cada una se resuelve de una manera. Esta se resuelve sacando factor común. Voy a hacer aquí con letras. Y aquí con números. Se saca factor común. ¿Qué es sacar factor común? Pues el factor común de esto es 3xx. 12, que es 3 por 4x. El factor común mínimo es x. Podría sacar el 3, pero no hace falta. ¿Vale? Quiero que os quedéis con que siempre podéis sacar la x. Entonces, si quito una x de aquí, me queda ax. Y si quito una x de aquí, me queda b. En este ejemplo quedaría x por, si de 3x cuadrado saco una x, me queda 3x. Y si de 12x saco una x, me queda 12. Ahora, producto de dos números. Para que el producto de dos números sea cero, basta con que alguno de los dos sea cero. 2 por 3 es 6, pero si el segundo es 0 me da 0, si el primero es 0 me da 0. Así que para que este producto sea 0, tiene que ocurrir que x sea 0 o que ax más b sea 0. Con números. Que x sea 0 o que 3x más 12 sea 0. Con lo cual ya tengo una solución, que es la solución de siempre. X igual a 0. Y para sacar la otra solución, me queda una ecuación de primer grado que puedo resolver fácilmente. En este caso, me queda tres x igual a menos 12, x igual a menos 12 partido 3, x igual a menos 4. Así de fácil y de sencillo. Solo es una cuestión de llegar a casa y practicar, practicar, practicar. Y luego tenemos este tipo donde se trata como si fuera de primer grado. C se transpone, queda menos C. A se transpone, queda partido A. Y ahora viene el truco. El truco, el único truco que tenéis que saber para resolver ecuaciones de primer grado. Digo, con cuadrados. Que es que puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación siempre que haga lo mismo. Puedo hacer la raíz cuadrada en los dos. ¿Por qué? Porque la raíz de x cuadrado es x. Así que me quedan dos soluciones. Ejemplo. Traspongo el menos 12 y me queda 12. Traspongo el 3 y me queda 4. Y ahora tengo que hacer la raíz cuadrada en los dos miembros para que se simplifique. Me queda raíz de x cuadrado es x y raíz de 4, ¿cuánto es? No, raíz de 4 es más 2. Y menos 2. Siempre. Tiene dos soluciones.
la positiva y la negativa.